Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un honor para nosotros, el Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, inaugurar la cuarta edición del Mes de la Cultura Sefaradí en el Centro Cultural de España. Agradecemos especialmente a Pilar Sánchez, directora de esta casa, y a todo su equipo colaborador por su permanente impulso que ha hecho posible una vez más la concreción de este espacio. También valoramos el apoyo brindado por nuestra querida comunidad sefaradí en su permanente compromiso con lo que son nuestros objetivos de difusión del acervo sefaradí. Gracias a todos los presentes por la distinción que nos hacen con su participación y los esperamos también el próximo encuentro que será en 2 semanas. Agradecemos el mensaje que nos ha hecho llegar FECELA y SIDICSEF por la realización de esta edición. En esta oportunidad se analizará la situación de las comunidades sefaradíes en los Balcanes entre los años 1941 a 1945. Presentamos al señor Diego Miles, profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, fue miembro de la organización Proyecto Shoah y participante del seminario realizado por el Centro Mundial de la Conmemoración de la Shoah Yad Vashem. Actualmente es profesor de Shoah en la Escuela Integral. A continuación de la intervención del profesor y cerrando el espacio, hará uso de la palabra desde Israel en una participación virtual el señor Mario Sinai, doctor en educación, educador y pedagogo del Holocausto, escritor y conferencista internacional. A los efectos de una buena implementación, nosotros vamos a abrir un espacio para preguntas. En el caso del profesor Miles, lo vamos a hacer en forma presencial, vamos a hacer circular algún papel para que nos la hagan llegar a las preguntas, a las inquietudes por escrito. En el caso de que las consultas o preguntas o reflexiones sean dirigidas al profesor que va a hablar en forma virtual, les pedimos que nos contacten, que nos indiquen la casilla de correo a la cual el profesor les responderá en forma personal. Bien, el próximo encuentro va a ser el 16 de noviembre y va el 16 de agosto, no sé por qué dije noviembre, se va a representar una obra que se llama Son Soles, Canta o Estaremos Perdidos. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos en manos del profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos trae aquí el estudio de un caso muy especial. Hoy vamos a analizar parte de la historia de las comunidades sefaradíes de los Balcanes, pero también en un periodo de la historia muy específico, entre 1941 y 1945. Ese momento en la historia en la cual la península balcánica estuvo invadida, estuvo bajo el dominio de la Alemania nazi y en la cual se implementó las medidas del Holocausto dentro de sus territorios y hacia las comunidades judías. Ahora, para empezar a hablar de este tema, primero vamos a introducir un poco a qué estamos haciendo referencia. Y empecemos justamente por la palabra sefaradí. Cuando hablamos de sefaradí, tenemos que tener en cuenta que viene una raíz de otra palabra que es sefarad. Y sefarad es el nombre que históricamente los judíos han designado a la zona de la península, el pueblo judío ha designado a la zona de la península itálica. Es decir, los actuales estados de España y de Portugal. En esta región, donde la presencia judía ya data desde la antigüedad, a lo largo de la antigüedad y durante toda la Edad Media, los judíos, que justamente van a recibir el nombre de sefaradíes por ubicarse en Sefarad, van a tener una intensa vida cultural, social, económica, que va a terminar produciendo a grandes mentalidades de la historia judía y de la historia de la humanidad, como son el poeta Yehuda Leví, como es Moshe Maimón, que es el filósofo conocido más popularmente como Maimónides, ¿sí? Es decir, era una región donde los judíos llevaban una vida plena, cultural, económica, políticamente, socialmente, etc. Pero esta situación va a cambiar a partir del año 1492 en los territorios que hoy en día son España y 1497 en los territorios que hoy en día son Portugal.
porque en esos años se va a producir por parte de Isabel de Castilla y Fernando Aragón en España y Manuel I en Portugal, la expulsión de los judíos ordenada por estos reyes. Esto va a hacer que el término sefaradí, a su vez, sufra un cambio, porque los judíos al ser expulsados tienen que buscar refugios en nuevas tierras y armar nuevas comunidades. Así que a partir de este momento, en 1492 y 1497, el término sefaradí va a pasar a hacer referencia a aquellos descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 y en 1497 y formaron comunidades en diferentes partes de Europa, pero también de Asia. Para mencionar las comunidades más importantes, en lo que sería el norte de Europa, tenemos ciudades como Ámsterdam, en lo que hoy serían los Países Bajos, y Bruselas, en lo que hoy sería Bélgica, las cuales van a tener importantes comunidades judías. A su vez, en el norte de África, también vamos a ver la enorme llegada de judíos sefaradíes que van a establecerse en esas regiones hasta, bueno, hasta hoy en día ya son más pequeñas comunidades, pero hasta como grandes comunidades hasta el siglo XX. Y lo mismo vamos a ver en las zonas del antiguo Imperio Otomano. En la zona de Turquía, por ejemplo, vamos a ver, sobre todo en las ciudades de Constantinopla, de Esmirna, vamos a ver la llegada de una enorme migración sefaradí, las cuales, invitados en parte por el sultán del Imperio Otomano, van a poblar la zona, y también, en los que nos trae hoy, justamente, en esta oportunidad, en la zona de los Balcanes, de la península balcánica, encontrando importantes ciudades y centros sefaradíes en lo que es Sarajevo, en lo que es Belgrado y en lo que es también Salónica, que es una de las ciudades que vamos a hablar el día de hoy. ¿Bien? Y estamos hablando de miles y miles y miles de judíos que van a ser expulsados de España y que ellos y sus sobrevivientes no van a olvidarse de la cultura española que habían elaborado durante cientos de años en esa región, sino que la van a mantener, la van a cultivar y la van a seguir produciendo con nuevas creaciones culturales. Y es acá que es momento de hablar de unas mayores creaciones culturales de la comunidad, de las comunidades sefaradís a lo largo de Europa y de África, que es el idioma ladino. Hay que tener en cuenta que estas comunidades van a tener una cultura multilingüe. Por lo general, la población que vivía en estas ciudades, Sarajevo, Salónica, Estambul, conocía varios idiomas. Por ejemplo, hablamos del idioma francés. Era un idioma universal en ese momento, lo que hoy en día sería en inglés, y era un idioma que diferentes instituciones, como la Alianza Israelita Universal, se encargaban de enseñar en esas comunidades judías sefaradíes para introducir a los judíos a la cultura mundial, ¿sí? A los textos de moda, a los textos científicos, filosóficos, literarios. Muchos judíos hablaban el griego, porque vivían en los territorios de lo que hoy en día sería Grecia, y si por ejemplo tomamos el ejemplo de la comunidad judía de Salónica, hasta 1912 Salónica pertenece a los turcos, por lo cual los judíos sabían turco, pero después de 1912 va a pertenecer a los griegos, por lo cual también van a aprender griegos, es decir, ya tenían tres idiomas que los judíos sefaradíes, si tomamos como ejemplo Salónica, dominaban, el francés, el griego y el turco. Pero, y esto es lo importante, el idioma en el cual hablaban en el día a día, en el idioma en el cual hablaban a sus familias, a sus amigos, a sus comunidades, en sus escuelas, en sus sinagogas, no era el francés, ni el griego, ni el turco, sino era el ladino. Y cuando hablamos del ladino, estamos haciendo referencia a ese español del siglo XV, que los judíos sefaradíes se van a llevar a sus comunidades por todo el Mediterráneo, lo van a mantener, lo van a reforzar y le van a ir agregando palabras de los pueblos y de las sociedades en las cuales se encuentran. Así que si vemos el ladino y escuchamos el ladino, y si tenemos la oportunidad vamos a escuchar un poquito hoy del ladino, vemos que es un español del siglo XV con palabras en árabe, en turco, en griego a veces, es decir, de los idiomas de su alrededor y también del hebreo, porque estos judíos sefaradíes van a agregar parte del idioma hebreo y de su cultura del hebreo al idioma ladino. Es decir, es un idioma sumamente complejo, pero si nosotros lo escuchamos, lo podemos entender. De hecho, los invito después a ver entrevistas, músicas en ladino, y van a ver que es un idioma perfectamente entendible por nosotros que hablamos español. Este ladino se expresaba de manera oral, como ya les dije, con una mezcla de idiomas, pero de manera escrita se escribía con caracteres hebreos. Es decir, era un español del siglo XV, pero a la hora de escribirlo se utilizaban caracteres hebreos. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, una persona que sabe hebreo intenta leer el título
de este diario sefaradí de Sarajevo de 1907, no lo va a entender. Porque estas no son palabras en hebreo, esas son palabras en ladino. Cuando va a empezar a pronunciar cada una de estas letras, lo que va a encontrar es que lo que forma es la palabra La Época, porque este diario se llamaba La Época. Y lo mismo pasa con este diario, este es de Salónica, perdón, de 1907, y lo mismo pasa con este diario de Sarajevo, que se llamaba La Alborada. Es decir, en un idioma, el español del siglo XV, que se escribía con palabras en hebreo. Con caracteres en hebreo, perdón. Pero la comunidad, la vida sefaradí, iba mucho más allá del idioma. Porque estas comunidades eran altamente organizadas y crearon todo un conjunto de instituciones, de sistemas, con el objetivo de mantener una vida en comunidad y también mantener esa cultura ibérica que se habían llevado de España y que, tengamos en cuenta, la van a cultivar por 400, 500 años, ¿sí? Aunque es que encontraran a miles de kilómetros de España. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos sefaradíes van a crear instituciones que van a hacer grandes producciones culturales en el teatro, en la literatura. Estos judíos sefaradíes van a participar en el interior de las comunidades en la política, sumándose a las grandes corrientes políticas que se van a producir en el siglo XX, el liberalismo, el socialismo, el sionismo dentro del pueblo judío, ¿sí? Es decir, las comunidades sefaradíes iban mucho más allá de simplemente saber ladino, sino que era estructurar toda una comunidad, todo un conjunto de instituciones que permitía a los sefaradíes en la ciudad tener una vida en común. Acá, por ejemplo, vemos una ceremonia en la sinagoga de Monasterión en Salónica, donde la religión era muy importante, donde los sefaradíes tenían sus propios ritos por ser sefaradíes, los ritos sefaradíes, y donde en la mayoría de las sinagogas el rabino ocupaba un rol, y en las comunidades central, a la cual siempre se lo preguntaba en búsqueda de asistencia y en búsqueda de ayuda. Y también vemos clubes deportivos, como el Club Deportivo Maccabi, en Monastir, en 1929, en la península balcánica, y muchas más instituciones. Es decir, eran comunidades vivas, que producían, que escribían, que discutían, que se peleaban, se amigaban. Eran una vida que estaba plena cuando llegamos a mitad del siglo XX. Pero ¿qué va a pasar con estas comunidades de la península balcánica? Va a pasar lo que conocemos como el Holocausto o la Shoah. Si tenemos que definir qué es lo que va a pasar con los judíos sefaradíes de la península balcánica entre 1941 y 1945, si tenemos que definir al Holocausto, que es la palabra que se utiliza mundialmente, o Shoah, que es una palabra que cada vez está agarrando más popularidad para referirse al mismo periodo histórico, lo podemos definir como la persecución y aniquilación sistemática que va a ser auspiciado por el Estado de los judíos europeos de toda Europa por parte de la Alemania nazi, sus colaboradores. No fue solamente hecho por la Alemania nazi, la Alemania nazi lo va a liderar este proceso, pero tuvo colaboradores en Europa, en el periodo que conocemos entre 1933 y 1945. Y de esta definición, si hay que destacar algo, es justamente el término de persecución y aniquilación sistemática. Esto no fue un brote espontáneo de violencia, sino que fue una persecución y aniquilación que fue sumamente planeada por el gobierno de la Alemania nazi y ejecutada con deportaciones, con campos de exterminio, con fusilamientos masivos. Es decir, todo un aparato administrativo, burocrático y en la práctica centros de exterminio que la Alemania nazi va a emplear para buscar la aniquilación total del pueblo judío en un primer momento en Europa y se llegara a expandir incluso más. El Holocausto, la Shoah, va a tener diferentes etapas. No es que ya en 1933 comienza el aniquilamiento sistemático de los judíos. De 1933, que es cuando el nazismo, la Alemania nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, llega al poder, ¿sí?, a 1939 va a empezar una política de legislación antisemita, en la cual a los judíos se los va a someter a un conjunto de leyes con el objetivo de sacarles paulatinamente sus derechos y sus libertades. Va a empezar, podríamos determinar como una primera fecha, lo que sería el 1 de abril de 1933, cuando va a ser un boicot de un día contra los negocios judíos, que es lo que estamos viendo en esta primera imagen. Pero ese boicot de un día contra negocios judíos va a ir aumentando y se va a ir radicalizando en diferentes medidas que van a terminar en lo que conocemos, por ejemplo, las leyes de Nuremberg en 1935, que van a sacar la ciudadanía a
a los judíos alemanes y además de su carta de ciudadanía, les van a prohibir, por ejemplo, el matrimonio con personas no judías, en su búsqueda de aislarlos de la sociedad. Y este proceso, lo estoy haciendo sintéticamente porque no podemos abarcar toda la Shoah en una sola charla, ¿no? Pero este proceso de radicalización va a ir aumentando, las medidas antisemitas van a ir aumentando, como por ejemplo el cambio de nombre, a los judíos hombres se les obliga a llamarse Israel y a las mujeres Sara, ¿sí? Vemos un proceso de radicalización que va a tener un hito, por ejemplo, en noviembre de 1938, con lo que conocemos como la Noche de los Cristales Rotos, en la cual unas jornadas de violencia antisemita van a producir la destrucción masiva de sinagogas, de negocios, y de hogares judíos, también ocasionando la muerte de más de 90 judíos en solo 2 días. ¿Sí? Y este proceso de radicalización se va a ver aumentado a partir de que en 1939, y comenzando la nueva etapa de la Shoah, comienza la Segunda Guerra Mundial, donde la Alemania nazi ya se empieza a expandir por Europa, y esa expansión de la Alemania nazi va a terminar, a su vez, en más judíos incluidos en esta política discriminatoria, ¿sí? Estamos hablando de judíos de Francia, de Bélgica, de Holanda y sobre todo de Polonia, donde encontramos una comunidad de más de 3 millones de judíos que van a ser forzados a ser recluidos en diferentes guetos. Y en estos guetos, estos judíos van a estar aislados de la sociedad y no se les va a permitir acceder a los medios mínimos de vida, a la higiene, a los medicamentos, a los alimentos, produciendo aproximadamente más de 1 millón de muertes de judíos por hambruna y por enfermedades. Este proceso de radicalización a su vez va a aumentar cuando en 1941 la expansión de la Alemania nazi continúe, se invade Yugoslavia y Grecia, que es lo que consideramos ya la Shoah sefaradí de los Balcanes, a partir de ahí es cuando comienza específicamente el asesinato, la persecución en los Balcanes, y también en la Unión Soviética. Ya como en la Unión Soviética había 2.500.000 judíos más, los nazis deciden elevar su proceso de radicalización, de persecución y ahora sí aniquilación antisemita, produciendo el fusilamiento masivo de los judíos europeos, calculando que de los judíos soviéticos, entre 1 millón y 1.5 millón de judíos soviéticos van a ser asesinados por métodos de fusilamiento. Y este proceso va a aumentar ya a niveles de exterminio total de los judíos europeos, o de intención de exterminio total de los judíos europeos, cuando a partir de 1942 y hasta los últimos momentos de la guerra, 1945, los nazis comiencen con la política que es llamada la solución final. Ahora sí estamos hablando de establecimientos de campos de exterminio, con el único, como Treblinka, como Chełmno, como Belzec, con el único objetivo de exterminar a los judíos que entren ahí mediante la utilización de cámaras de gas, y también campos de concentración, en donde los judíos, una vez que ingresaban, eran obligados a realizar trabajos forzados, prácticamente sin alimentación, hasta su muerte, y después a reemplazo por otros judíos. ¿Bien? 6 millones de judíos, en todo este proceso, por fusilamientos, por muerte en los guetos, por muerte en los campos de exterminio de concentración, 6 millones de judíos va a ser el número de asesinados por parte de la Alemania nazi en toda Europa. ¿Sí? Judíos de todas las regiones de Europa van a ser asesinados por este régimen dictatorial y racista. Para hablar un poco de un caso estudio específico, ya yéndonos directamente a la Shoah en los Balcanes, vamos a hablar de una ciudad. ¿Sí? Sintéticamente vamos a hablar de una ciudad, que es la ciudad de Salónica, ubicada en la región de Grecia. La podemos encontrar acá, la ciudad de Salónica, ubicada en lo que es Grecia. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con Grecia en la Segunda Guerra Mundial? A partir de abril de 1941 se va a producir la invasión de la Alemania nazi a Grecia, en parte porque el régimen de la Alemania nazi, de Adolf Hitler, quería defender o ayudar a su aliado Mussolini, que había iniciado una invasión a Grecia anteriormente. Y Grecia va a ser dividida entre 3 estados, ¿sí? Por un lado, la parte de Tracia de Grecia se lo va a quedar Bulgaria. Más tarde Mario Sinai va a explicar qué va a pasar en esa zona. Otra parte va a quedar bajo el poder de los italianos. En Grecia había 5.000 judíos, en esta zona de los italianos había aproximadamente entre 3 y 15.000. Pero en la región de Salónica era donde se encontraban más judíos, porque era uno de los centros mundiales sefaradíes más importantes de todo el mundo, y es la región que va a quedar bajo el dominio de la Alemania nazi. Durante el primer año de la invasión, los nazis no van a hacer legislaciones ni políticas específicamente contra los judíos,
¿Sí? Hay diferentes teorías de que, por qué pudo haber sido esto. Los nazis tenían la intención de asesinar a los judíos de Salónica. La razón por la cual pudieron haber esperado y aguardado, los historiadores conjeturan y dicen que estaban esperando la aprobación italiana, de la zona que tenían los italianos, del poder de Grecia, para hacer una deportación conjunta de todos los judíos de Grecia hacia los campos de exterminio en Polonia. Y los italianos siempre eran reticentes a realizar esas deportaciones. Cuando ya los alemanes ya no deciden no esperar más, y en 1943, el 11 de julio de 1943, es la fecha en la cual se conoce como que empieza efectivamente el proceso de la Shoah en Salónica, en un evento que es conocido como el Sábado Negro, o el Shabbat Negro. ¿Sí? El Shabbat es el día de la semana importante para el pueblo judío. ¿Qué sucede ese Sábado Negro, un día que tendría que ser de descanso y de reflexión para los judíos? Los alemanes deciden congregar a todos los judíos de entre 18 y 45 años de la ciudad de Salónica a la plaza principal de la ciudad, que era la Plaza Libertad. Estamos hablando aproximadamente de 9.000 judíos que van a ser forzados a ir a esa plaza bien desde las horas de la mañana y estando todo el día hasta la tarde encerrados en esa plaza. Y en esa plaza van a ser sometidos a profundas humillaciones por parte de las tropas nazis hacia los judíos que se encontraban ahí. En esta imagen, por ejemplo, vemos judíos siendo forzados a realizar ejercicios de gimnasia solamente para la diversión y la risa de las tropas nazis. En esta, además del gesto simbólico, que quería decirles a los judíos de Salónica que a partir de ese día, el 11 de julio de 1943, empezaba la persecución hacia ellos, reclutamiento forzoso, esta ida a la plaza por parte de los judíos, también tiene un propósito práctico. Los alemanes recolectaron todos los datos de estos judíos, de sus familias y de dónde vivían, para después continuar con el proceso de deportación y de política antisemita. 2.000 de estos judíos, de estos 9.000, 2.000 van a ser tres días después, una vez que los dejan salir de la plaza, tres días después van a ser raptados en sus hogares por la Alemania nazi y se los van a llevar a diferentes pantanos de Grecia para empezar un proceso de arreglo de esos pantanos que, mediante violencia extrema, prácticamente nula alimentación y enfermedades como la malaria que se podían llegar a contagiar en esos pantanos, muchos de ellos van a morir en ese proceso. Este proceso de persecución de los judíos de Salónica va a aumentar aún más el 6 de febrero de 1943, cuando se comienza a planificar por parte de las tropas de la Alemania nazi, sobre todo de la CSS, que era el cuerpo de seguridad que se encargaba de la implementación de medidas antisemitas, la preparación para la deportación de los judíos. El 6 de febrero de 1943 se toman al mismo tiempo dos medidas que vienen justamente en este objetivo de deportar a los judíos. En primer lugar, se determina que todos los judíos tienen la obligación de utilizar adelante y muchas veces atrás de la ropa una estrella amarilla para que sean señalados y fácilmente reconocidos por la sociedad y por los nazis como judíos. Una particularidad que tiene la estrella de Salónica, que no la tiene en ningún otro lugar de Europa, es que estos judíos no van a tener la palabra judío escrito dentro de la estrella, como era usual, podemos ver en Polonia o en Francia, sino que a cada judío se le va a implementar un número. Porque los nazis de esta manera ya identificaban fácilmente cuando comience la deportación qué judíos habían sido deportados, cuántos habían sido deportados a partir del número que llevaban en la estrella. Y acá ya vemos algo importante. La Shoah en Salónica fue tardía. En la mayoría de los lugares de Europa este proceso había acontecido en 1942 y principio de 1943. Ya en Salónica va a ser en febrero de 1943. Y esto demuestra que los nazis ya tenían un conocimiento sobre cómo realizar las deportaciones de los judíos y lo implementaron para Salónica. La prueba es que el mismo día que decretan el uso de la estrella amarilla, determinan que los judíos para fines de febrero se tuvieron que haber mudado a dos guetos, a dos barrios aislados, que los judíos no podían salir de Salónica, abandonando sus hogares y abandonaron toda la vida que tenían en sus diferentes barrios de la ciudad. Acá tenemos un mapa de la ciudad de Salónica en la cual se pueden ver los dos guetos. Estaba el gueto mayor y el gueto menor. Y lo que sucedía es que los nazis, en un proceso que va a ir de marzo a agosto de 1943, van a encerrar a los judíos del gueto menor y a los judíos del gueto mayor en esos lugares donde no podían conseguir alimentos, donde no podían tener una vida, lo que consideraríamos común o normal, ¿sí? Y a los judíos del gueto menor los van a comenzar a deportar en lo que va a ser 19 transportes en total en los judíos de Salónica, a los campos de concentración y de exterminio de
ubicados en la región de Polonia, sobre todo al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Cuando el gueto menor era vaciado de judíos, lo que hacían los alemanes era llevar gente del gueto mayor, repoblar el gueto menor, que estaba al lado de las vías de tren, estaba ubicado estratégicamente en ese lugar, volvían a deportar a los judíos y volvían a llevar a los judíos del gueto mayor al gueto menor y volver a ser deportados. Era como una especie de cadena montaje en la cual los judíos pasaban de gueto mayor al gueto menor y de ahí deportados hasta que los dos guetos de Salónica quedaran vacíos. Y miren la celeridad de este proceso, ¿sí? De marzo a agosto, en 19 transportes, van a deportar a prácticamente la totalidad de los judíos de Salónica, ¿sí? Estamos estimando entre 43 y 45 mil judíos van a ser deportados, en una comunidad que tenía 55, van a ser deportados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, ¿sí? Muchos judíos incluso se van a apurar a casarse, a establecer a las parejas que todavía no se han decidido casar, casarse porque pensaban incluso que en un casamiento a las apuradas dentro del gueto tenían más posibilidades de que los alemanes decidieran enviarlos juntos un vagón y no separados, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos uno de estos casamientos que se van a dar a las apuradas dentro del gueto. Y estos judíos, todos los que estaban dentro del gueto, van a ir siendo deportados paulatinamente al campo de exterminio de Auschwitz. Vamos a ver un pequeño video ahora que cuenta justamente un sobreviviente de la Shoah, Moshe Elion, cuenta en ladino, está subtitulado, pero lo van a poder entender en ladino, cómo fue su llegada al campo de exterminio de Auschwitz y cómo vio ese proceso de llegada y de selección. ¿Sí? Bien. Abrieron las puertas, había un terreno muy grande. Y ahí estaba entero con luces y había un grande tumulto ahí. Pero a la fin todos estábamos afuera de los vagones y ahí por la primera vez vi a esas personas que estaban con los vestidos de los prisioneros de los campos nazistas y dije, ¿qué es aquí? Yo me dije a mí, ¿qué es aquí? ¿Es prisión? Después que todos ya estuvimos abajo, quitaron los alemanes otro orden, nos dieron otro orden, de nos apartar en cuatro grupos. Era claro, el abuelo mío se va a ir con los viejos, el tío mío y yo nos vamos a ir con el grupo de esos que pueden laborar. La abuela, mi madre, mi tía con un niño de un año que tenía el tercio grupo y solo por mi hermana pensamos qué hacer porque ella tenía entonces 16 años y medio. Se aconsejaron, nos aconsejimos, yo estuve ahí, no me preguntaron. La familia dijeron, ¿para qué despartimos? Que se vaya con todas las otras mujeres. Y a aquel punto la condenamos a muerte, mas no lo sabíamos. El tío mío y yo estábamos en un grupo. Pasó un tiempo, dijeron, march. Y cuando veían esto, de las dos partes había soldados SS. Y cuando fueron algunos, todo el tiempo gritaban, presto, presto, presto. Arribimos en un lugar que había una puerta de fierro muy grande y arriba escribía Arbeit macht frei. No sabíamos lo que es. Estábamos, ahora ya se sabe que en nuestro grupo había 500 personas. Y empezaron a entrar. Dice, ¿dónde estamos? ¿Qué es aquí? No había respuesta. Cada prisionero, el segundo día que arribamos al campo, nos hicieron el número sin el triángulo. El triángulo me hicieron unos cuantos días después, o puede ser más de cuantos días. El triángulo quería decir que el judío. Después de 15 días, al 1 de mayo, nos despartieron. Desparcieron
este grupo, a los más muchos, y puede ser a todos, aparte de mí, los enviaron en otros campos. A mí me dejaron en Auschwitz y me metieron en grupo de labor. Grupo de labor se llamaba Comando. Comando que hacía huertas a Auschwitz, al lado de los donde moraban los alemanes, o a veces nos enviaban fin a Auschwitz, la ciudad que era de ahí 4 o 5 kilómetros, y ahí hacíamos las huertas de las familias de los SS, que había SS que las familias suyas moraban en esta ciudad. Y estaba para mí un labor muy duro porque, como dijo, fin aquel día la sola cosa que tenía en la mano es un lápiz. La situación de los judíos de Grecia a los campos era más difícil de los otros judíos, por modo que los judíos de la Europa hablaban yiddish, y yiddish asemeja al alemán, hay muchas palabras que es lo mismo. Nosotros, los judíos de Grecia o de Salónica principalmente, hablábamos lo que hoy se llama ladino. Y estos que nos hablaban, cuando entendían bien que no sabemos yiddish, se maravillaban, decían, ¿no sabes yiddish? No. ¿Qué judíos sois vosotros que no sabéis yiddish? Decíamos, no somos judíos. Pero veíamos que ellos nos están convenciendo. Y entonces decíamos, Shema Israel, ¿verdad? El punto que decía Shema Israel, él ya sabía que son judío y se maravillaba, ¿cómo hay judíos que no saben yiddish? Si quieren ver la historia completa de Moshe Elión, está en YouTube. Es un video publicado por el Centro Mundial Recordatorio del Holocausto Yad Vashem. Así que les recomiendo que la vean. Está abiertamente en YouTube. En YouTube, publicado por Yad Vashem. Moshe Elión. Moshe Elión es H-A-E-L-I-O-N. Elión. Algo que es interesante destacar del relato, que es importante decir, él dice lo que hoy en día se llama ladino. Y es porque yo tuve una entrevista con él una vez, como parte de Adoyem, y él nos contaba que ellos, los judíos sefaradíes entre ellos, no llamaban al ladino ladino. El ladino es un nombre que aparece ya después de la Shoah, después del siglo XX. Ellos lo llamaban español, porque para ellos lo que hablaban, como parte de su cultura ibérica, lo que habían cultivado durante tantos años, a pesar de que es un español diferente al que nosotros hablamos, pero para ellos era español. Y es una enorme baja cultural, que es lo que hoy en día llamamos ladino, que gran parte de ello se va a perder con la Shoah. Y para que tengamos un poco las dimensiones de cómo se va a perder esto. 43.850 judíos de Salónica serán deportados a Auschwitz. Una vez que llegaban al campo, Auschwitz tenía la particularidad de que era un campo de concentración, de trabajo forzado, y también de exterminio, lo que sería Birkenau. Una vez que llegaban al campo, eran seleccionados entre los que podían trabajar y los que no podían trabajar, o los que los nazis consideraban que no podían trabajar. Esos que consideraban que no podían trabajar eran enviados automáticamente a las cámaras de gas. En esa selección, se tiene registrado que en la selección de los judíos de Salónica, de los 43.850 que van a ir llegando de marzo a agosto, solamente 11.200 van a sobrevivir a la selección. El resto de estos judíos van a ser enviados automáticamente a las cámaras de gas. Ahora, sobrevivir a la selección era solo el primer paso para intentar sobrevivir a la Shoah, porque supone que vas a hacer trabajos forzados para los alemanes de forma forzosa, sin prácticamente alimentos, sin prácticamente medicamentos, en una condición extrema, ¿sí? Por lo cual, de estos 11.200 judíos, y también si tenemos en cuenta los que se escondieron en Salónica, los que se escaparon, los que no llegaron a la deportación, en total, de los 43.850, solamente 2.000 judíos van a volver a Salónica después de la Shoah. Después, una vez que las fuerzas aliadas derrotan a Alemania nazi, liberan los campos y se termina la Shoah. Es decir, de una comunidad de 55.000 personas que tenía una cultura sefaradí, que estaban cultivando hace
hace siglos y siglos, que conservaban el ladino, que conservaban el idioma, que hacían literatura, que hacían obras de teatro, que hacían música, toda esa cultura sefaradí de Salónica, gran parte, o su enorme mayoría, como comunidad al menos, su herencia cultural, va a terminar como producto de la Shoah. Porque 2.000 judíos van a llegar a lo que va a ser Salónica, y al ver el estado de destrucción y la desaparición práctica de su comunidad, la gran mayoría de estos judíos que llegan a Salónica después de la guerra no se quedan en Salónica, sino que emigran a Israel, emigran a Latinoamérica o a diferentes lugares, ¿sí? A comunidades judías sefaradíes más grandes donde pudieran llevar una vida. Lo que quiere decir esto es que estamos hablando de una pérdida de vidas inmensa. Piensen que cada una de estas personas tenía una historia, una familia, toda una vida que tenía por construir, pero también estamos hablando de una pérdida, una herencia cultural enorme, que es una reflexión que vamos a hacer ya más hacia el final de la conversación del día de hoy. Y esto es solo una ciudad. Estamos hablando solamente de la ciudad de Salónica. Pero tenemos que tener en cuenta que la península balcánica era mucho más grande que Salónica y era mucho más grande que Grecia. Por lo cual ahora vamos a escuchar al doctor Mario Sinaí, que nos va a contar qué pasó en la península balcánica con las otras grandes comunidades judías sefaradíes que había dispersas a lo largo de la misma. Bien. Segundo. Buenas noches a la aquí del Uruguay y a todos los que estén presentes. Buenas noches. Ante todo, quiero agradecerle a Gabriela Naxon porque me honra que me hayan citado a presentar este tema que es tan habitualmente muy poco usado. Entre paréntesis, el día de hoy, 2 de agosto, se conmemora el 80º aniversario de la rebelión del campo de exterminio de Treblinka, 1943. Voy a hacer una pequeña y muy corta introducción conceptual acerca de las comunidades sefaradíes bajo las garras, poniendo énfasis a Yugoslavia y a Bulgaria. En Yugoslavia hablaré sobre Croacia, Serbia, Novi Sad, y después, como postre, hablaremos. Recordemos que en la década de 1990, Yugoslavia se desintegró en varios estados independientes, entre ellos Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro. En lo que a mí respecta, es muy importante decirlo al comienzo, no hay una narrativa de la Shoah completa y abarcativa sin el relato de las comunidades. No puede seguir siendo una memoria invisible, incluyendo, por supuesto, las comunidades sefaradíes en el norte de África y en los Balcanes. Los horizontes sefaradíes en los Balcanes. De los 82.500 judíos de Yugoslavia, 60.000 fueron asesinados, el 83% de la población, solamente 14.000 sobrevivieron en el holocausto, que representan un 17%. En Eslovenia, de los 1.500 judíos, 1.300 fueron asesinados, el 16% de la comunidad. En Croacia, de los 25.000 judíos, 20.000 fueron asesinados, equivale a un 80% de la comunidad. En Serbia, de los 16.000 judíos, 500 fueron asesinados, casi el 90% de la comunidad. En Bosnia y Herzegovina, de los 14.000 judíos, 10.000 fueron asesinados, simboliza el 61% de la comunidad. Y en Macedonia, de los 7.762 judíos, 6.982 fueron asesinados en Treblinka, lo que significa el 98% de la comunidad. El caso de Bulgaria, que es especial y lo dejamos para el final, había cerca de 49.000 judíos en Bulgaria, que ellos se anexaron, 11.000 judíos de Tracia y Macedonia deportados a Treblinka. En Rumania, el régimen filo-nazi no dudó en prestar colaboración a los nazis para la deportación de sus judíos. Se calcula el número de sefaradíes rumanos de los que fueron asesinados, y de ellos solo 5.000 sobrevivieron. Un caso excepcional, a lo largo de la guerra, entre 2.000 y 2.500 judíos buscaron refugio en Albania, un país musulmán. La mayoría de estos refugiados por la población
población local de Albania, albaneses, siguiendo una costumbre y una tradición de hospitalidad y de protección conocido como el Código Besa. Otorgaron protección a refugiados judíos en los pueblos y en las montañas. En Europa Occidental se estima que había 35.000 judíos. Francia, de ellos 5.300 fueron asesinados. En Bélgica, 3.000 judíos sefaradíes fueron asesinados. El 45% de ellos. Y en Holanda, habían 4.010 y se estima que de ellos 800 fueron asesinados. Entonces vamos a ver ahora, entrando a profundizar un poco, ahí en los Balcanes. Belgrado, que era la capital de la ex Yugoslavia, fue bombardeada sin declaración de guerra el 6 de abril de 1941. Junto con las tropas italianas, húngaras y búlgaras, invadieron Yugoslavia. Yugoslavia quedó descuartizada y la mayor parte de ella fue entregada al Estado fascista. Las experiencias de las diversas comunidades judías de los Balcanes varían durante la guerra y depende en qué manos cayeron. Por ejemplo, los judíos sefaraditas cayeron bajo régimen de los ustashas, los insurrectos, que los sometió a acciones similares a pogromos y los encerraron en campos de concentraciones que eran dirigidos contra la población serbia. Eslovaquia, por ejemplo, que era un país satélite de Alemania, se convirtió en un país autoritario, clerical y fascista, cuyo líder, Monseñor Josef, vendió a sus judíos alemanes, organizó los transportes y pagó 500 marcos por cada judío al Reich alemán, condicionado de que no los devuelvan a Alemania y que no les exija. El caso de Novi Sad, que en un ratito llegará él, Nuevo Jardines, si bien pertenece a Serbia, durante la guerra estuvo bajo la ocupación húngara. Y Bulgaria, lo dejamos para el final, porque es la excepción. Entonces, comencemos con Croacia, y voy a compartir con ustedes un PowerPoint, que siempre es bueno tener un poquito de visión. Este es el mapa de la ex Yugoslavia hoy en día, como se ve, incluyendo, por supuesto, Rumania, Bulgaria y Grecia. Vamos entonces al caso de Croacia. El 10 de abril de 1941 se firmó un decreto que legalizaba las propiedades de los judíos. El 30 de abril de 1941 se editó otro decreto para encerrar a los judíos en centros de internación, todo eso de la sangre aria y del honor del pueblo croata. En mayo de 1941, los ustashas arrestaron a 165 jóvenes de Zagreb de edad entre 17 y 25 años, la mayoría de ellos miembros del club deportivo Maccabi, y los envió a un campo de concentración. Solo tres de ellos sobrevivieron. En junio de 1941, los ciudadanos serbios fueron obligados a usar unos brazaletes azules con la letra preboslavos, y los judíos un parche amarillo, como lo llaman, con la letra Z, Zidov, judío. En julio de 1941, los oficiales ustashas exigieron a la comunidad judía en Zagreb una tonelada de oro para educación, tesoro que fue pagado por la comunidad. El ministro de Educación ustasha, Milek Budak, expresó el 22 de julio de 1941 el plan ETA, cito: para las minorías como los serbios, judíos y gitanos, tenemos 3 millones de balas. Mataremos a un tercio de la población serbia, deportaremos otro tercio, esto los convertiremos a la fe católica, para que de esta forma queden asimilados a los croatas. Los dos clubes de fútbol judíos en el estado, SIK Maccabi Zagreb y Osijek, fueron prohibidos en 1941. En octubre de 1941, el alcalde de Zagreb, Ivan Werner, emitió un decreto sobre la sinagoga de Zagreb, capital de Yugoslavia. La demolición comenzó el 10 de octubre de 1941, procediendo lentamente para dañar los edificios adyacentes, y se terminó en 1942. A finales de 1941, cerca de dos tercios de los judíos de Croacia habían sido encarcelados en campos de concentración.
En mayo de 1942, 1.700 judíos de Zagreb y 300 de las zonas circundantes fueron llevados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Entre ellos, el gran rabino Miroslav Salomón Freiberger, la artista Lea Deutsch y el presidente de la comunidad judía de Zagreb, Hugo Kohn. Durante este periodo, el obispo Stefanik ofreció al rabino jefe de Zagreb, Miroslav Salomón Freiberger, ayuda para escapar de la redada que en última instancia él se negó, portado a Auschwitz-Birkenau, donde fue asesinado. En 1942 y 1943, unos 7.000 judíos fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. En Croacia hubo 26 campos de concentración en territorio croato, bajo el régimen de los ustashas. En su locura genocida, los serbios y los gitanos. Hubo todo tipo de campos, incluso campos de infantes, campos de mujeres, y el más terrible de todos estamos viendo en pantalla, el monumento hoy, el Kovac, a 96 kilómetros de la capital, Zagreb. Los ustashas, para resumir, asesinaron a más de 20.000 judíos en el campo de concentración de Jasenovac. El resto a los campos de concentración Alemania y Polonia desde 1943. Y con esto termino el caso de Croacia y pasamos a Serbia. Dos casos, Belgrado capital y Novi Sad, que es una cosa por separado. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 12.000 judíos vivían en Belgrado, capital de Yugoslavia. El 80% eran sefaradíes, que todavía utilizaban el judeo español, ladino, como lengua hablada, y solo el 20% eran ashkenazim, que utilizaban el idioma yiddish. Los ocupantes alemanes establecieron campos de concentración y políticas de exterminio con la ayuda del gobierno títere local de Milan Nedje. La sinagoga de la calle Kosma, violada por los nazis, quienes la convirtieron en un burdel. Las primeras leyes raciales en los estados de Serbia fueron adoptados el 30 de mayo de 1941. El decreto original ordenó la retirada de judíos del servicio público y de las profesiones libres, estableció el registro de propiedades judías, introdujo el trabajo forzado, prohibió en Serbia esconder a judíos y ordenó a la población judía a llevar la estrella amarilla. Los primeros tres pasos del proceso de destrucción se introdujeron en un solo día. La realización de los bienes judíos se decretó el 22 de julio de 1941. El campo de tracción de Sachmitze y Schrem fueron establecidos para procesar a judíos y a serbios. La mayoría de los judíos fueron recluidos en campos de concentración. El 5 de julio de 1941 fusilaron a 10 comunistas y el 28 de julio fusilaron 122 intelectuales, judíos y comunistas. En el verano de 1941 se crearon dos campos de concentración, uno en Belgrado y otro en Sabak. El gobierno de ocupación hizo ejecutar a los varones judíos encerrados en los campos de detención. Ellos fueron asesinados durante los meses de septiembre a diciembre de 1941. El primer fusilamiento en masa de judíos tuvo lugar a mediados de 1941, antes del comienzo de la deportación de los judíos alemanes a los campos de exterminio en el territorio europeo. Unas 8.000 mujeres y niños fueron concentrados en el campo cerca de Belgrado y asesinados durante los meses de marzo a mayo de 1942 en camiones de gas. La destrucción de la comunidad judía finalizó en mayo de 1942 y pasó al caso de la bandera serbia, al caso de Novi Sad. Esta es la sinagoga que quedó en pie, verdaderamente maravillosa, y los dos edificios que ven a la derecha son también hoy pertenecientes a la comunidad. Hasta 1941 habían aproximadamente 4.000 judíos de una población total de 80.000. El 20 de septiembre de 1941 se produjo la invasión húngara a Novi Sad. El exterminio de los judíos de Novi Sad y los húngaros. Y aquí quiero hacer mención de una partisana judía de la Shomer HaTzair, Lili Ben.
al comienzo de la invasión húngara, en la organización de actividades contra la ocupación húngaras y en grupos clandestinos de sabotaje. El 20 de septiembre de 1941, el primer día de la invasión, por los gendarmes húngaros mientras llevaba un arma. Fue juzgada por un tribunal militar y ahorcada públicamente en Novi Sad. Y no fue la única y de la y larga lista que podría mencionarles de los judíos, de las mujeres judías de sefaradíes. Voy a mencionar entonces solamente Estrella Mara Obadia, heroína de Yugoslavia, la única mujer en Yugoslavia denominada heroína de Yugoslavia. Sara Yoshua Fortis, la capitana Sarika de Salón, Violeta Yakova de Bulgaria, y la lista es muy larga y podríamos seguir durante mucho tiempo mencionando a estas heroínas partisanas que lucharon. Y llega entonces lo que se va a llamar los días fríos de Novi Sad, la gran acción del 23 de enero de 1941. Ese día, el 23 de enero de 1941, a las 9 en punto de la mañana, convenció la Axia o la incursión. Las fuerzas húngaras trajeron a 1.500 serbios, gitanos y judíos al río Danubio, que estaba con temperatura de 20 grados bajo cero. Las atrocidades y asesinatos más notorios ocurren en la playa de Novi Sad, en el río Danubio, que como dije, estaba congelado ese día, 20 grados bajo cero. La mayoría de la gente fue asesinada en las riberas del Danubio, en la playa Strand. Personas vivas y muertas fueron arrojadas al agua helada bajo el hielo. La gente se quitaba la ropa y se desnudaba y se vieron obligados a pararse sobre planchas de madera colocadas sobre el hielo del Danubio. Usando explosivos, los mineros hicieron agujeros en el víctimas, caían a través de ellos al río Danubio. Los gendarmes húngaros fueron quienes hicieron la labor. Muchas de las víctimas pidieron ser asesinadas por el tremendo frío que portaban. Un escuadrón de ejecución húngaro le disparaba en la espalda a hombres, mujeres y niños. El asesinato se detuvo a las 4 de la tarde. Cerca de 800 ancianos, niños y enfermos y 500 serbios fueron ejecutados. Todos ellos ciudadanos respetables de la ley, desarmados, incluyendo mujeres, niños. Los cuerpos continuaron en la orilla durante 2 semanas después de la atrocidad. Fue una orgía sin precedente de racismo antiserbio y antijudío. En total, 100 personas murieron en ese día. Este es el monumento que hay hoy en día sobre el río Danubio, en el lugar donde fue el hecho. De los muertos, 813 eran judíos, 80 eran serbios, 18 húngaros, 15 rusos, 13 eslovacos, 8 croatas, 3 alemanes, 2 rutenios, 2 eslovenos y 1 musulmán. Hombres y 418 mujeres, 168 niños y 177 ancianos. 7 serbios ortodoxos muertos junto con un rabino. 126 vendedores y comerciantes, 100 comerciantes y 81 alumnos. Y en el monumento actual se ha puesto placa, la comunidad judía ha puesto placa con los nombres de todos los judíos asesinados. Cierro el tema. Durante la Segunda Guerra Mundial, 3.020 judíos de Novi Sad fueron asesinados o ejecutados o murieron en los campos, lo que representa el 70% de la población total de los judíos que vivían en Novi Sad antes de la guerra. Entonces pasamos ahora a Bulgaria. En Bulgaria salvaron a sus judíos, pero ya vamos a ver que deportaron a los judíos de Tracia y Macedonia. Ahora, el 10 de marzo de este año, del 2020, Bulgaria, con una delegación de la Neighborhood de México, aquí estamos el grupo, conmemorando el 80º aniversario de la salvación de los judíos de Bulgaria. Comunidades en Bulgaria, Elías Canetti, premio Nobel de literatura, originario de Bulgaria. Aquí tenemos al famoso que hace una Shulchan Arus, Yosef Karo, que pasó por Bulgaria. Era una comunidad muy sionista, la famosa sinagoga de Bulgaria, los judíos que participan y luchan por Bulgaria en la Primera Guerra Mundial. Periódico ladino, el judío, que puede leer en letras hebreo, pero en
el Ladino, en 1925. Después del rescate de los judíos daneses y la valiente actitud del pueblo musulmán en Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria en el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo la ocupación nazi. En 1939, se estima que 49.000 judíos, finalizada la guerra en 1945, habían 49.172 judíos vivos. Entonces, ¿quién salvó a los judíos de hoy en día? Es una piedra angular en el orgullo nacional. Primero quiero citar, si ustedes me permitan, un informe del embajador de Alemania en Sofía, Adolf Heiss Beckler, a 20 de junio de 1943. Hay que tener en cuenta la mentalidad del pueblo búlgaro, que ideológicamente es poco instruido, a diferencia de nuestro pueblo. Y habiendo cremenios, griegos, judíos y gitanos, el búlgaro no puede reconocer los defectos de los judíos que justifica la adaptación de medidas especiales contra ellos. Por lo que defensa es el rey Boris III, que tenía poderes autoritarios. El país era una monarquía con una democracia parlamentaria, pero el rey Boris III tenía la palabra. Bulgaria, con una política oportunista, estableció un pacto evasivo con Alemania nazi y siguió una política de máximos beneficios y mínimas. Desgraciadamente, junto a él, tenía todo un comité pro-nazi y antisemita, un primer ministro Bogdan Filov, un ministro de Interiores Peter Grabowski, iba a llegar el comisario para la cuestión judía en Bulgaria, Alexander Vélez. Bulgaria se une al eje. Tenía un partido antemano en nacionalista, como podemos ver. Bulgaria, Italia, Japón, el 1 de marzo de 1941. El motivo por el cual se une es porque es el territorio que Bulgaria consideraba suyos de Tracia y Macedonia. Tracia y Macedonia, exactamente. Aquí lo podemos ver. Son los territorios que devuelve a Bulgaria. ¿Okay? Y comienza todas las leyes antijudías. El 23 de enero de 1941, la Asamblea Nacional de Sofía, autorización de la nación, que era paralela a las leyes de Núremberg. El 1 de marzo de 1941, Bulgaria se une al eje. Las tropas búlgaras marchan hacia Yugoslavia, Grecia. A partir del 27 de enero de 1941, todos los judíos fueron retirados de las Fuerzas Armadas regulares y se crean las brigadas de trabajo, campos de trabajo forzados. El servicio de trabajo obligatorio se aplicó a partir de agosto de 1941. Se reclutaban hombres de 20 a 45 años y en 1940 había 24 batallones de trabajo compuestos por judíos. Y se confiscan las radios, los teléfonos de las propiedades judías, hay impuestos de contribución, el 20% del patrimonio, y de limitación de los recursos financieros de los judíos en Bulgaria. Esta ley prohibía a los judíos trabajar en puestos como farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, abogados, periodistas, etc. Tienen los campos de trabajo y comienza el uso obligatorio de la estrella amarilla, que enseguida van a ver muy distinta a las que normalmente conocemos. Pero es pasivo, si bien sí se les obligó a usar una estrella amarilla, que aquí la pueden ver, okay, pero era totalmente distinta en tamaño y en forma a la que nosotros conocemos. Okay. Aquí tenemos varios ejemplos. ¿No es cierto? Hasta incluso podría decir bonita, ¿no es cierto?, en estas circunstancias y, por supuesto, comparado con otras cosas, ¿ok? Aquí con un sobre, en realidad es un hijo de un sobreviviente que lleva en su traje, como ustedes pueden ver, la estrella de su abuelo. El 22 de febrero de 1943 viene la primera propuesta de deportar 20.000 judíos. De ellos, la propuesta de los alemanes eran 8.000 de Macedonia, 4.000 de Tracia y 8.000 de Bulgaria. El rey deportar a los judíos de Tracia y Macedonia y rehúsa deportar a sus judíos, a los judíos de Bulgaria. El 4 de marzo de 1943 comienza la deportación de los judíos de Tracia vía Viena al campo de exterminio de Treblinka. Aquí los podemos ver en los barcos sobre el Danubio, vía Viena a Treblinka.
aquí primera del hombre, Nadeja Basileva, justa de las naciones, la única que trajo agua y comida y otros alimentos necesarios que suministró con la ayuda de otras personas cercanas. Acá también un curioso episodio de estas cuatro personas que estoy mostrando, los cuatro representantes de Houston Deal que deciden ir a protestar ante la deportación de los judíos Boris III. Liliana Panizza, secretaria del Comité de los Asuntos Judíos, el Comité Nazi de los Asuntos Judíos, fue quien reveló los planes de la deportación y es considerada justa de las naciones. El 10 de marzo de 1943 viene la segunda propuesta de la deportación de los judíos búlgaros. El 17 de marzo, 43 búlgaros firman una petición ante el gobierno de no permitir la deportación de los judíos. Y lo que sí continúa, como podemos ver, es la deportación de Macedonia al campo de exterminio de Treblinka. El 11 de marzo de 1943, los judíos de Sop, Bitola y Slip fueron concentrados en el campo de concentración Monopol. Y de ahí fueron deportados a través de tres tranvías, el 22, el 25 y el 29 de marzo, al campo de exterminio de Treblinka. Ni uno solo. No, pero 7.144 judíos deportados regresó con vida. Quiero mencionar nuevamente un justo de las naciones, el doctor Atanas Kostov, que logró salvar a los médicos y judíos con sus familias. En total, 58 almas, diciendo que los necesitaba para atender a la población local. En total, 11.343 judíos de Tracia y Macedonia fueron deportados por Boris III a Treblinka, donde fueron el 22 de marzo, el Santo Sínodo se opuso a la deportación y pidió una implementación humana a la Ley de Protección de la Nación. El 26 de marzo, Dimitri Pashe fue despedido de su cargo en el Parlamento. Él había sido el promotor de todos estos asuntos. El 24 de mayo se produjo una protesta judía masiva y de asentamiento. El metropolitano Stefan de Sofía refugió al rabino Daniel Sion y el metropolitano Kirill de Plovdiv a las vías de tren, impidiendo salir los trenes a la deportación. Le sigue esto a la deportación de los judíos de Sofía, pero es otra cosa. La deportación es al interior del país. Esta política evasiva del rey Boris III, que los nazis le exigen que deporte a los judíos, él los deporta, pero los deporta al interior del país. La deportación de los 2643 judíos de Sofía comenzó el 26 de mayo de 1942-43 y continuó durante dos semanas. Para ir el 5 de septiembre de 1944, la Unión Soviética invadió Bulgaria, derrocó al gobierno e instaló su propio. Este fue el comienzo de la era comunista en Bulgaria. Los comunistas organizaron juicios multitudinarios de criminales de guerra reales y supuestos. Tras el referéndum de 1900 que abolió la monarquía, el hijo del rey Boris III, Simón II, que tenía 6 años, y su familia fueron exiliados a España. Regresó a Bulgaria en la década de 1900 como ciudadano privado y se convirtió en primer ministro entre el 2001 y el 2005. Habiendo sobrevivido a la guerra y enfrentándose a la perspectiva de la vida en un país comunista, 38.000 judíos emigraron al Estado de Israel. Y sigue la narrativa hasta el día de hoy. ¿Quién salvó a los judíos de Bulgaria? Sin lugar a duda, en primer término, el rey Boris III. Segundo, el ministro de Interior, el secretario del Parlamento, Dmitri Pashev. Los dos patriarcas, Stefan de Sofía y Dmitri Pashev. Julio Palencia, embajador de España en Bulgaria. Sion. Todos ellos deben ser considerados quienes salvaron. Y en general, fue el pueblo búlgaro en conjunto quienes salvaron a los judíos. Que la cuestión de la responsabilidad de los 11.343 judíos de Tracia y Macedonia es el monumento en el bosque del Keren, que hay en Israel, donde conmemora, por un lado, la salvación de los judíos de Bulgaria y, por otro lado, la deportación de los judíos de Tracia y Macedonia.
Para resumir, repito lo que dije al comienzo de esta parte. Después de y la valiente actitud del pueblo musulmán de Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria, de la deportación y el exterminio, representa la excepción más importante de cualquier población judía en Europa bajo la ocupación nazi. Este es el libro que yo publiqué al respecto. Y para finalizar, quiero hacer una cita del poema escrito para los justos de las naciones por el poeta Haim. Quiero dedicárselo a todo el pueblo búlgaro y a todos los búlgaros en Uruguay. Al pueblo búlgaro, por vuestro coraje, valentía y solidaridad, ante vos me inclino y murmuro en silencio, gracias. Y la última foto que les quiero mostrar, este es Simeón II, aún mantiene el título de rey de Bulgaria, ejerce. Le dije que en marzo estuvimos y el rey nos atendió en su casa, habló un perfecto español, estoy ahí yo con mi señora, cuando el rey Simeón II nos recibió en Sofía, en la conmemoración del 80º aniversario de la salvación de los 49.000 judíos búlgaros. El rey Boris III regresa de un encuentro con Hitler, 7 encuentros con él, y a la semana encuentra su muerte. Esto ocurre el 28 de agosto de 1943. Él tenía 49 años. Como a los reyes no se le da de una forma que no la podemos explicar hasta el día de hoy. Pero la gran mayoría de historiadores, dentro de los cuales me incluyo, no nos cree que el rey Boris III fue envenenado o en la última cena que tuvo con Hitler o en el viaje de regreso en el avión cayeron máquinas de oxígeno, y en una de esas dos ocasiones tenía 49 años. Y a las personas más sanas del mundo, hacía alpinismo, caminaba, hacía excursiones y todo, muere repentinamente. A la gran mayoría de historiadores, pues, que el rey Boris III fue asesinado por Hitler y pagó el precio, dentro de otras cosas, por no haber deportado a sus judíos de Bulgaria. Estimado público, los crímenes del régimen nazi fueron considerados en los juicios de Nuremberg como leyes, como crímenes de... ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Cuando la humanidad es la víctima. Toda la humanidad fue la víctima. Si se trata solo de los judíos, que los judíos los enseñen, eso significa una perspectiva universal. Y por eso quiero recalcar y resaltar la labor en Croacia del arzobispo Stefanik, que propone ayuda al rabino y a la iglesia provoslava, el patriarca Stefan, que fue quien organiza las peticiones de no deportar a los judíos de Bulgaria, y al metro de Plovdiv, que se acuesta sobre las vías de tren y no permite deportar a sus judíos. Y el segundo mensaje son los justos de las naciones, aquellas personas que arriesgaron su vida por salvar a un desconocido. Primero de todos, Dmitry Peshev, vicepresidente del Parlamento búlgaro. Los 43 parlamentarios búlgaros de no deportar a los judíos. La secretaria del Comité de los Asuntos Judíos del Partido Nazi, Lilian Panitza, que fue quien informa de los planes de la deportación. De Lom, Nadeja Vasileva. El doctor Atanas Kostov, que salvó a los médicos y a los farmacéuticos de ser deportados. Amigos, es el humanismo, los derechos humanos, el reconocer la democracia como un valor para todos. Y nosotros que hoy tenemos esos privilegios de vivir en países democráticos donde se defienden las libertades y los derechos humanos, países que conocimos ausencias de democracia, tenemos que defenderlo con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra alma, y el holocausto para reforzar este mensaje. Muy bien. Y yo también quería hacer una reflexión final para poder compartir con ustedes, y está relacionada con lo que también implica la Shoah, el holocausto, como también el legado que el mismo nos deja. Hay que tener en cuenta que el holocausto fue un proceso de destrucción, así lo llama un historiador muy importante llamado Raúl Hilberg,
que supuso una radicalización progresiva de los discursos de odio por parte de la Alemania nazi, de las políticas antisemitas, de la legislación antisemita por parte de la Alemania nazi, y también de los métodos de persecución y exterminio. Lo que comienza en abril de 1933 con un boicot contra los negocios judíos, termina llevando por leyes progresivas y por diferentes métodos de exterminios a lo que terminamos conociendo como la solución final. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante porque la Shoah nos dejó un legado. Un proceso de genocidio, un proceso de asesinato sistemático no se realiza en un solo día. Lleva diferentes etapas, lleva todo un camino hasta llegar al asesinato. Y es muy asesinato masivo. Y es muy importante poder estudiar la historia y saber lo que la Shoah implicó para poder detectar esos procesos de racismo, de discriminación, e incluso puede ocurrir en muchos países de políticas efectivamente racistas y discriminatorias que se apliquen en la práctica, para poder detener estas políticas y estos discursos que se pueden producir en la vida pública desde momentos tempranos y de esa manera evitar procesos peores. No quiere decir que todo hecho de discriminación y que toda política discriminatoria necesariamente termine en un genocidio, pero lo que nos enseña el Holocausto es que tiene la potencialidad de terminar en una política de asesinato y de exterminio y de persecución, al menos, masiva. Eso es, por un lado, el legado que nos deja lo que estuvimos viendo hoy y el legado que nos deja el Holocausto. Y también la importancia de la memoria. No podemos entender la dimensión de lo que implica el Holocausto si no estudiamos lo que fue, si no recordamos a las personas que sufrieron por eso y si no recordamos también a las comunidades que pasaron por eso, como estuvimos haciendo hoy con una gran cantidad de ejemplos. Es necesario conocer las historias, conocer las localidades, conocer qué fue lo que pasó en la Shoah, porque eso nos da una dimensión de lo que implica un genocidio, de una dimensión más humana, y poder entender la importancia de luchar contra ello. Y eso lo hacemos estudiando, eso lo hacemos escuchando historias, eso lo hacemos viniendo a instancias como las que vinimos hoy en día, y aprender sobre eso nos ayuda para construir sobre futuro. También destaco algo importante que me parece destacar, de que el Holocausto no solo supuso la pérdida de vidas, sino también la pérdida de una herencia cultural importante que fue destruida por parte de las tropas y del yugo de la Alemania nazi. Estamos hablando de que comunidades sefaradíes enormes que llevaban una enorme cultura sefaradí, del ladino, y que llevaban creando una herencia cultural de cientos de años, van a terminar prácticamente totalmente destruidas por parte de la dominación de la Alemania nazi en el proceso del Holocausto. Y una vez que se pierde una herencia cultural, es muy difícil poder volver a recuperar. Al menos al grado de que existía antes del Holocausto. Por eso es importante entender también que el peso de un genocidio y el peso de la discriminación no solo supone que la pérdida de vidas humanas, sino que también supone la herencia de una pérdida cultural, que es importante volver a traerla, volver a mantenerla y seguir su estudio para intentar que siga viva. Con eso voy terminando mis reflexiones y creo que se abre el momento para las preguntas del público, si surgen, no sé si fueron escritas o... sí, no sé si...
las actividades culturales sefaradíes para mantener esa cultura, yo creo que, al menos desde donde yo lo hago, que yo soy profesor de historia, yo intento enseñar tanto en los cursos que yo tengo de historia hebrea en el Interal, como cuando doy la Shoah, la historia sefaradí como parte de la cultura sefaradí. Y que mediante la historia conozcan lo que fue la vida de sus antepasados, lo que fue todo el mundo sefaradí antes de la Shoah, durante la Shoah y también en la historia de la comunidad sefaradí uruguaya, con el objetivo de preservar esa historia y poder enseñárselas a las siguientes generaciones. Yo creo que más mi ámbito sería el ámbito de la historia y es el ámbito en el cual yo puedo más hablar propiamente. Pero yo creo que siempre surgen las oportunidades y siempre es tan bueno que surjan oportunidades para, ya sea con el ladino, ya sea con la música, ya sea con la gastronomía, poder conservar esa cultura sefaradí y pasársela a las siguientes generaciones. Allá al fondo. Muchas gracias. ¿Sí? Una preocupación nada más. En la medida que se va transcurriendo el tiempo, se va perdiendo mucho de lo que puede quedar. Yo creo que sería interesante establecer una estrategia, por ejemplo, hoy con la facilidad que tenemos de los medios de comunicación, que cualquier memoria oral que quede de aquellos que estuvieron implicados, o que son hijos, o que son nietos, pero que escucharon las anécdotas, que se grabe y que todos aquellos que tengan, por ejemplo, cartas o postales o documentos, le saquen una foto con el celular y las pongan en un archivo. Porque hoy ya no es más necesario tener el papel, que además en general se maltrata mucho y se termina rompiendo, sino que podemos establecer de lo que quede rescatar por lo menos lo que sea rescatable en términos de memoria histórica. Es simplemente utilizar medios que hasta son gratuitos hoy, porque quién no puede sacar una foto con un celular y ponerla en un archivo, para que en algún momento alguien como tú, que se puede dedicar a la recopilación de documentos de historia, tenga materia prima, insumo, para poder rescatar y que eso poco que vaya quedando no se pierda, sino que se conserve. Sí, efectivamente, es una labor muy importante la investigación de la Shoah y la recopilación de documentos y de testimonios para la preservación de la memoria, y es destacar que hay muchas iniciativas internacionales que han buscado intentar producir este proceso. Por ejemplo, la Shoah Foundation, creada por Spielberg con lo recaudado con la lista de Schindler, se encarga de justamente entrevistar a los sobrevivientes de la Shoah con el objetivo de que sus relatos se preserven. El United States Holocaust Memorial Museum en Estados Unidos también es una institución que mantiene un enorme archivo
que mucho se puede acceder online, sobre todo a las fotografías y documentos, para preservar la memoria de la Shoah, y por supuesto también el Centro Mundial de Recordación del Holocausto, Yad Vashem, que tiene todo un edificio, todo un equipo entero dedicado a la investigación en todo el mundo para recolectar la mayor capacidad, la cantidad de documentos posibles y la mayor cantidad de testimonios para preservar esa memoria a las siguientes generaciones. Un problema que tienen justamente... Sí. Acá en el barrio. La chiquita. Está. Creo que están habiendo iniciativas locales para poder preservar testimonios de memoria de la Shoah sefaradí en el Uruguay. O sea, personas que vinieron después de la Shoah, que vivieron la Shoah sefaradí en los Balcanes al Uruguay. Y que creo que pronto va a haber noticias al respecto. Ya. Bueno, pero si quieren... del Aborrete de Positos, se va a lanzar el video testimonial de la señora Anita Satay, sobreviviente de la Shoah de Skopje. Y bueno, entonces van a estar todos invitados. Si gustan dejar sus direcciones, sus contactos, pueden dejarlo en el papel que circulaba por allí para ser invitados, porque esto se terminó de organizar ayer o antes de ayer. Así que es algo completamente nuevo y bueno, y eso es una iniciativa reciente y bueno, y la verdad que somos muy honrados de poderla anunciar ahora. Lo esperamos. A todos. Porque ya que lo propuso, sí, lo hemos hecho. Si Dios quiere, puede que los esperamos a todos. Que la sobreviviente también pueda estar con nosotros, que también eso es muy importante. Así que bueno, es un esfuerzo conjunto del Centro Recordatorio, la ORT y la comunidad sefaradí para poder llegar a ese momento que vamos a tener el 18 de octubre. Así que bueno, 18 de octubre. Y es importantísimo todos esos esfuerzos de documentación, sobre todo de la ayuda de la zona de Yugoslavia, de Grecia, porque la última vez que yo estuve en Yad Vashem nos comentaron que justamente una de las dificultades para la investigación de la Shoah en esas zonas es que se poseen pocos documentos y pocos testimonios sobre lo que pasó ahí. Hay testimonios como el que vimos de Moshe Elion, pero comparado con otros lugares de Europa, no existe la cantidad para poder continuar con las investigaciones, por lo cual las iniciativas locales, las iniciativas internacionales, todo permite continuar estudiando un proyecto de la historia que es reciente en la historia. O sea, la Shoah nos parece a nosotros mucho en el tiempo, pero si vemos en lo que es la historia, fue muy reciente y que hoy en día se siguen haciendo descubrimientos importantes. Perdón, este testimonio es excepcional, porque esta sobreviviente, que ojalá que pueda ir ese día, que sobrevivió en Skopje, en Macedonia, es una de las poquísimas, porque en esa región todos fueron a Treblinka. A Mario Sinal le extrañaba que pudiésemos tener ese testimonio, porque fueron todos arrasados y asesinados en Treblinka. Y ella fue una de las pocas que escapó antes. Así que eso va a ser una primicia, que para el mundo también es importante, porque va a ser una de las muy pocas que sobrevivieron. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Entonces, bueno, muchas gracias a todos.